posibilidad de convidarle un vinito a mis compañeros de trabajo para escuchar, saborear, mientras tanto, y escuchar atentamente esto de la industria nacional que trae el señor Martín Tetas. Te escuchamos, Martín. Vos sabés que en la última campaña electoral, yo creo que con buen tino, Axel Kisilov ha optado por hablar menos de la economía y más tratar de hablar de la provincia de Buenos Aires o, o de la política. Pero cuando ha tratado de hablar de la economía, siempre cae en, el, en uno de los grandes mitos de la historia económica reciente de la Argentina, que es el tema de la industrialización. Hay una suerte de voluntad de construir un relato fantástico por el cual se, en el cual se sostiene que durante los años del Kirchnerismo asistimos a cierto proceso de industrialización en la Argentina, ah. cuando los números concretos demuestran exactamente lo contrario. Es, decir, este, es cierto, sí, la industria creció en los años del Kirchnerismo como creció la economía, creció toda la actividad económica, por supuesto también la industria, pero el peso de la industria en la economía, lo que significa la industria como factor estructural de la economía, se hizo cada vez más chico, tanto en términos de producción. El valor agregado que sumó a la industria era 20% del PBI cuando llegó Néstor Kirchner y era 17% del PBI cuando se fue. Cada vez la industria pesa menos en la economía. Y también en términos de empleo. era ¿Se fue Néstor o cuando se fue Cristina? Cuando se fue Cristina, perdóname, cuando se fue no. Cristina, exacto, en los 12 sí. años completos. Cuando eh, asumió Néstor el 21% del empleo registrado en la Argentina estaba en la industria. Cuando se fue Cristina, solo el 19% del empleo registrado estaba en la industria. Quiere decir que no era la industria el sector que más crecía en la economía, de hecho, le va a sorprender a muchos, pero el sector que más creció en la economía kirchnerista fueron los bancos. los bancos. El sector financiero básicamente crecían de la mano de esta paradoja argentina de darle crédito de 60 cuotas para que la gente se compre una tele, pero eso sí, si te querés comprar una vivienda, contado y cash, porque crédito hipotecario se destruyó en la Argentina durante los 12 años del quinero. Contado cash y dólares. Contado cash y dólares. Ese es un número durísimo porque, mira, cuando se fue de la Rúa, había, eh, mira, pongo la vara en un nivel no demasiado alto. Cuando se fue de la Rúa había 550.000 carpetas hipotecarias en todo el sistema. Cuando se fue Cristina había 250.000, incluyendo los 170.000 procrear. Imagínate cómo habían destruido el crédito hipotecario en Argentina. Pero me llamó la atención esta semana porque salió un, un, un hilo de Twitter, un, un, un gráfico de un economista que se llama Esteban Domecq que es un economista, un colega muy bueno, muy riguroso, siempre mira mucho los datos y que yo quiero compartir con la audiencia es ese gráfico que tenemos ahí sí. que muestra el uso de la capacidad instalada en la industria. ¿A qué nivel de actividad venía trabajando la industria argentina en los últimos años? Y ahí tenés bien delimitado por esas líneas negras. Sí. La, el primer cuadrante el que tenés ahí con la primera línea negra es el primer kirchnerismo, sí. ¿no? Es decir, el, el, eh, perdón, el primer cuadrante es la década del 90, el segundo cuadrante es el primer kinerismo y cuando empieza la etapa roja, la etapa de caída sistemática de la, de, de la capacidad instalada, para que te des una idea y para que la gente lo entienda, la industria trabajaba el 77% de su capacidad en enero del 2012. En, el, en, en, la, en esa montaña, en la punta de esa montaña, sí. es enero del 2012. 77%. 77% de la, de la actividad industrial. Para cuando termina el ciclo, que incluye los últimos años de Cristina y la continuación de Macri, durante los ocho últimos años no hay diferencias. Claro. La, el uso de la capacidad instalada cae sistemáticamente desde el 77% en el pico al 50% actual que tiene el uso de la capacidad industrial. ¿Qué te muestra esto? Te muestra, primero, la industria como porcentaje del PBI en la Argentina se redujo durante el kirchnerismo, pero además, en términos absolutos, en términos absolutos, el uso de la capacidad instalada, la potencia a la cual venía trabajando la industria, se empezó a caer en Argentina en los últimos ocho años. No es una realidad ni del último año de la crisis ni de los últimos cuatro años. Por decir algunos datos concretos de cuando Kisilov era ministro de Economía. 17%, 16% para ser más preciso, cayó. La actividad industrial, mirando el estimador mensual industrial, 16% cayó la actividad industrial en el segundo gobierno de Cristina y la producción de autos en particular cayó 40% en ese periodo. You know. Es decir, un periodo, un, un periodo bastante nefasto para la industria argentina. Dicho sea esto, por supuesto, sigue cayendo la industria. Esto no lo exime al oh, gobierno actual, claro. ni mucho menos. Esto es para ponerte en contexto del deterioro de la actividad industrial en Argentina que lleva por lo menos... Ocho años en términos absolutos y 12 años en términos relativos, en términos de la estructura económica. Dicho esto, también hay que desmitificar a la gente que cree que por ser una actividad industrial es una actividad que genera valor o que es una actividad que le conviene al país. Digamos, tiene buen marketing la actividad industrial sí. y lamentablemente no tiene tan buen marketing otras industrias. Muchas veces incluso menos contaminantes, como el turismo interno, que se le da bastante poca bolilla y se lo la promueve bastante poco. Recibe muchos menos subsidios claro. que los que recibe la industria, por ejemplo, automotriz en la Argentina. La industria del conocimiento, la industria basada en el conocimiento, exporta 6 mil millones de dólares en Argentina. Es una industria superavitaria El resto de la industria argentina es altamente deficitaria. Buena parte del problema de divisas que tiene la Argentina lo tiene por la industria. Pero sí es cierto, hay muchas industrias eslabonadas que agregan valor, no. que difunden y eh, permiten desarrollo porque difunden tecnologías que son muy buenas, las industrias asociadas a la producción del agro, por ejemplo, son industrias de punta, las industrias alimenticias en Argentina, pero hay otras que son simplemente maquilas. Maquilas, ¿qué, qué es una maquila? Una maquila es una ensambladora. No. Es una industria que agrega muy poco valor agregado, que lo único que hace es ensamblar productos que vienen prearmados y simplemente le ponemos la etiquetita que dice Made in Argentina, pero vamos, si empezamos a desarmar las partes, como decía alguna vieja propaganda, en lo que nos vamos a encontrar es que poca soberanía hay adentro de esa industria, que por otro lado después tenés otro sector industrial importante que tampoco pagan los mejores salarios. Cuando vos decís desde el punto de vista gremial cuál es el trabajo de mejor calidad en Argentina, probablemente es otra industria que no es una de estas industrias manufactureras, claro. es la industria del de servicio financiero. Las industrias de los bancos, un trabajador bancario, son uno de los mejores pagos de la Argentina. Y la, en la industria conviven trabajadores de la industria, por ejemplo, automotriz, muy bien pagos, pero tenés trabajadores de la industria textil, muy mal pagos. Claro. En promedio, pagos por debajo del salario promedio con alto... de los trabajadores registrados. Con alto genero, nivel de claro. informalidad. Y además con alto nivel de informalidad. Entonces, no compremos espejitos de colores. Demos una discusión profunda en la Argentina sobre cuáles son los motores del desarrollo de la actividad económica que brindan oportunidades para todos y que permiten que Argentina rompa con los problemas de dependencia de divisas que tiene hace muchos años, que no necesariamente, no nos casemos con estos estereotipos, no necesariamente tiene que ver con una industria en particular, sino que tiene que ver con aprovechar las ventajas que tiene Argentina y elegir estratégicamente aquellos lugares donde creemos que va a estar la demanda del mundo en los próximos 20 o 30 años y apuntar hacia ellos.